Lo primero es darle la bienvenida y agradecerle que haya aceptado nuestra invitación a Dante Ibrahim Mata. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, realmente traté de resumir allí algunas de las características un tanto peculiares de todas las nacionalidades que de alguna manera te rodean. Nacionalidades y religiones, sí. Porque tú sos musulmán, pero, digamos, comenzando con tus padres, comenzando con tu familia, no es que vengas de una tradición musulmana en la familia, ¿no es así? No, exactamente. Mi madre es de fe cristiana y mi padre es ateo. Tengo una abuela de otra fe cristiana y tengo otros... Pero en lo que predomina, digamos, es el ateísmo en mi familia. Ajá. ¿Y estás casado con una católica? Exactamente, uruguaya. Casado con católica uruguaya. Hace 4 años acá en Uruguay. Exactamente, hace 4 años. ¿Qué te parece Montevideo? ¿Estás viviendo acá? Sí, o sea, claro, o sea, yo vivo en la ciudad vieja y para mí es hermoso. O sea, yo vine acá de adolescente para visitar a mi familia, que saludo, y siempre me encantó este país. Y siempre, desde que soy adolescente, quise vivir acá. Ajá. O sea, me gusta mucho más acá, me siento mucho más en casa, digamos. ¿Te gusta acá más Montevideo que París? Pues parece un poco extraño, pero en realidad sí. Para mucha gente se sorprende qué hago acá, qué hago acá. Bueno, te lo habrán dicho seguramente tus abuelos, pero la gente que tiene unos cuantos años, los adultos mayores, hablan de una cierta similitud en la arquitectura y en algunas cosas entre Montevideo y París. ¿Parisino de qué zona? Yo soy entre el barrio 3, el barrio 11, el barrio 20. O sea, toda la parte céntrica y este. Porque mis padres son divorciados, entonces vivía entre los dos barrios. Entonces, un barrio, digamos, predominante como del barrio de la cultura, el céntrico, sí, el barrio judío. Y el otro lado, el barrio musulmán de inmigración con comunidad africana, asiática y árabe. Allí te criaste, digamos, con todas estas culturas y con todas estas religiones a tu alrededor. Exactamente. Es eso lo que combate el Estado Islámico, es la diversidad, es el pluralismo. Por eso que tocaron estos barrios. No tocaron un barrio donde hay solo franceses, pero muchos musulmanes murieron en estos ataques, claro, porque ellos quieren un mundo sin grises. Todo blanco, todo negro. Todos los musulmanes que son fanáticos como ellos, etc. Y el resto del mundo. Es eso lo que quieren. Entonces, por eso nos atacaron este día. Para vos, lugares, me imagino, tan conocidos como para nosotros, no sé, la ciudad vieja, el centro, es decir, los lugares donde te criaste. Y te pregunto, ¿y dónde está tu familia en estos momentos? Exactamente, exactamente. Yo tuve mis hermanas muy, muy cerca ese día de esta zona. Por ejemplo, yo tengo una hermana, la llamada chiquita. Ella tuvo que ir a visitar una amiga este día que vivía en la misma calle Charón, donde murió 19 gente. Y tenía que ir este día, pero al final no lo dio la gana, no fue. Tengo otros amigos que tenía que ir a este concierto. Y del Bataclan. Del Bataclan, donde murieron 80 personas y no había entrada. O sea, no pudieron comprar la entrada y por eso no fueron. Exactamente. Pero si habría ido, o sea, es solo un tema de casualidad. Claro, eso es el más casualidad. Me decías que tu hermana creo que iba a uno de los restaurantes donde se atacó. Que justo ese día no se decidió... En realidad no, pero ella estaba en la zona cerca, digamos, y porque... O sea, toda la gente que sale la noche para con sus amigos a comer, etcétera, todo está en estas zonas. Tocaron estos lugares. Entonces, es pura casualidad, o sea... ella, por ejemplo, estaba en un restaurante, cerraron todo y tenían que quedarse adentro del restaurante y no podían salir durante 2 o 3 horas. Y sus amigos, tenían 10 amigos que estaban en esta misma calle y escuchaban todos los disparos, etc. Y la gente, o sea, no sé. Y después, el día siguiente, cuando había una falsa alerta, digamos, se caminaron sobre mi hermana, porque la gente está en tal estado de pánico, claro, que no se descontrola y entonces es la situación así. Dante, me imagino, bueno, es obvio, ¿no? La desesperación y la angustia que te debe producir situaciones como esta, teniendo a tu familia allá, tratando de saber y comunicarte para saber que estén bien. ¿Ellos qué te cuentan de cómo quedaron los parisinos, cómo quedaron los franceses a partir de lo que sucedió ese viernes? Bueno, dice que la gente tiene, o sea, está traumatizada. O sea, los días siguientes había como un silencio, una situación de nervios. La gente, porque durante 3 meses está prohibido las reuniones públicas. El ejército está en la calle, hay helicóptero, hay el mal llamado Estado Islámico advirtió a Francia que iban a hacer otros ataques de la misma, hicieron peor que el 11 de septiembre. Entonces eso queda claro, toda la gente lo tiene bien consciente. Hay un ambiente de miedo, hay un ambiente de tensión
O sea, mi abuela, por ejemplo, me contó que escuchó los disparos y que... ¿Qué tal? O sea, que para ella es un golpe muy duro. O sea, ella ya vivió otra situación de guerra por su historia. Y tal, es una situación que se repite, que se repite, que se repite y que... ¿Qué tal? Queremos que se termine, ¿no? Uh-huh. Y... Yo te lo preguntaba recién en la pausa, en la tanda. ¿Los parisinos esperaban esto? El tema ¿o no? Porque, obviamente, Francia, yo te decía, Francia está en una cruzada contra el Estado Islámico, pero una cosa es lo que se hace a nivel de políticas de gobierno, otra cosa es la vida cotidiana. El parisino, luego de lo de Charlie Hebdo, ¿esperaba un ataque de estas características o no? ¿O los tomó de sorpresa? No, la verdad pienso que nos tomó de sorpresa porque es una cosa saber que existe, es una cosa verlo todo el día en el informativo, pero nosotros vivimos como una burbuja, como todo el mundo en realidad, porque las situaciones de guerra sabemos que existen, la vemos en la película, etc., pero hasta que te toca a vos no te das cuenta. ¿Nunca pensás que te va a pasar? No, nunca. Y para mí, gente, o sea, ahora ver lugares que para mí son de toda mi vida, que son llenos de memorias, ahora ver fotos de escenas de río de guerras allá, es algo que nunca te deja, la verdad, que siempre pienso. O sea, es que... Y la gente de allá, o sea, ahora tienen... O sea, el hecho que nos dispararon, ¿no? O sea, uh-huh. En el restaurante, en situación de la vida cotidiana. Claro. Que no se puede evitar, eso es el peor, que no se puede evitar. Dante, tu conversión al Islam te ha llevado, nos decías, a interesarte mucho por la geopolítica y la situación que se está viviendo en Medio Oriente con las distintas posiciones, que son una multiplicidad de posiciones, obviamente, dentro de lo que es Medio Oriente y los choques de poder que hay. ¿Qué opinás vos del surgimiento del Estado Islámico y qué es, según a tu saber y entender, qué es lo que está buscando el Estado Islámico a partir de ahora? Bueno, el tema es que también yo soy estudiante en teología islámica. Ajá. Y para nosotros es muy claro, o sea, los musulmanes común, digamos, la grande mayoría de los musulmanes. El 99% de los musulmanes no tiene absolutamente nada que ver con esto. No, yo hice una cifra porque siempre me decían, no, ustedes me dicen terrorista, etc. Entonces yo hice una cifra. Yo sumé Boko Haram, talibanes, Al-Qaeda, Estado Islámico. Llegamos a 200.000 miembros. Hay 1.5 millones de musulmanes en el mundo. Claro. O sea, en 1 sobre 10.000. Claro. O sea, no son nada. Y para ellos es muy claro, porque yo escribí un artículo en mi sitio, sunismo.com, perdón por la publicidad. Decilo de nuevo. Sunismo.com. Sunismo.com. Con doble N. Sos sunita. Exactamente. Y en este sitio trato de hacer una doble misión, digamos, de radicalizar los jóvenes que podrían ser interesados, pensando que eso es un camino viable. Nuestro profeta, que la paz sea sobre él, dijo, el extremismo es una vía de perdición. Es claro, no tiene nada con nosotros. Pero hay gente que no tiene mucho conocimiento, que son muy enojados por la situación en Medio Oriente y que piensan que eso es una vía. Cuando en realidad van a hacer el mismo de lo que se hace a los países musulmanes. Uh-huh. No son diferentes que otros países que invaden. No. Son iguales. Entonces se vuelven iguales. Entonces, ellos son una rama de... O sea, son una secta. Hay como se llama así, como una secta desviada que no tiene nada que ver, como el Ku Klux Klan. Digamos que se dicen cristianos, que leen la Biblia, que van con la Biblia así a matar gente. Entonces son la misma cosa. Para ellos, solo ellos son musulmanes. El líder de ellos dijo que si nosotros, los musulmanes que no reconocen el califato, que no van allá, sus oraciones cotidianas no son válidas. O sea, es una locura. Pasó ahora en el hotel este, donde, con la toma de rehenes. Sí. Aquellos que rezaban el Corán, podían salir vivos si no morían. Uh-huh. Y eso es lo que buscan. Ellos quieren que el mundo se separe en dos así. Entonces siempre van a hacer cosas así. Siempre ellos van a hacer como una sobreexposición del Islam. Siempre ponerse como todo el tiempo dicen Alá, hablan del Corán, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para crear una lógica de conflicto de civilización. Para que la gente, como que los cristianos, etcétera, en el occidente tienen miedo a los musulmanes en general. Claro. Y ellos buscan justamente la discriminación. Ellos en su texto teórico dicen precisamente eso. Queremos que se expulsen los musulmanes. Así los musulmanes se vuelven con nosotros. Entonces siempre van a transformar este conflicto político en una guerra religiosa. Claro. Es por eso que ellos provocaron Francia en Siria y provocan el máximo de países. Ahora hay que saber, porque todo el tiempo se habla del Islam contra el Occidente. No es así. Contra ISIS, en la coalición, hay más de 10 países musulmanes. Ah, sí, sí. Hay más de 10 guerrilleras musulmanes, milicias. O sea, ellos son en guerra contra todo el mundo islámico.
Dante, ¿y pensás en estos estudios que realizás, en esta realidad que estás conociendo de todo el mundo de Medio Oriente, que de alguna manera con estos actos terroristas, en este caso Estado Islámico y otros movimientos, están logrando que Occidente esté mirando hacia los musulmanes de esa manera, es decir, discriminándolos, apartándolos, teniéndoles temor, es decir, ¿está ganando terreno en eso? No, yo creo que, o sea, los gobernantes todavía hicieron un muy buen trabajo, excepto en Estados Unidos, porque toca el periodo electoral, entonces está ahí todo un tema con Trump y todo eso. Pero en Francia, por ejemplo, Hollande dijo específicamente que no es un tema de Islam, que es una secta desviada que no tiene nada que ver. Obama también dijo el mismo. O sea, pienso que el discurso general de los líderes. Pero el problema es que la gente que no tiene mucho conocimiento sobre la zona, que nunca conocieron a un musulmán, para ellos, desde, o sea, si por ejemplo en Uruguay, todo lo que se ve es fanáticos que dicen hablar el nombre del Islam y que matan gente. Cuando el 80% de la gente que matan son musulmanes. Pero ellos no les consideran musulmanes. Claro. ¿Vos sos practicante de rezar hacia la Meca? Sí. ¿Practicás el culto? Claro, es 5 veces por día rezamos. O sea, y si no hay los 5 pilares, digamos, del Islam, sí. son estos. O sea, es los cinco rezos diarios, el ayuno durante el mes de Ramadán, sí. La peregrinación hacia la Meca, dar la limosna a los pobres, sí. Y, bueno, atestiguar la fe. Claro. Y yo quiero, para que la gente sepa, una frase que resume muy bien el Islam, de un teólogo del siglo XIII que se llama el Imam Razi. Él dijo que el Islam se puede resumir en una frase: la adoración para Dios y la misericordia para la creación. Y eso debe ser el musulmán, entre estos dos ejes, uh-huh. digamos. Antes, sí. antes de terminar, ya tenemos que ir terminando la entrevista, como un hombre, digamos, abocado a lo que es el islamismo, como un hombre que vivió en Europa y con la mirada desde este lugar de Latinoamérica, ¿cómo ves la crisis de los refugiados? Porque ese es todo un tema. Hay millones de sirios que están escapando al terror del Estado Islámico, al terror o de la acción de Bashar al-Assad, y a la vez con una resistencia a partir de esto en Europa tremenda. Sí. Están condenados realmente. Es horrible. O sea, a veces uno se empieza a preguntar, hace pensar al episodio bíblico sobre Job, o sea, uh-huh. de cómo que es solo sufrimiento tras sufrimiento. Yo tengo amigos sirios, es realmente una tragedia. O sea, uh-huh. en todo el mundo nadie les quiere. O sea, hay más de 1 millón en Turquía ya. En Europa hay muy pocos, pero como hay todo este miedo de siempre del, digamos, del extranjero, de que es un país del primer mundo, de que, o sea, luego es horrible, la verdad. Y yo pienso que más allá de ser musulmán, porque musulmán no es ser de una cultura, es una fe, claro. pero es un tema de humanismo. O sea, claro. hay esta gente y no importa que sean sus fe. Y entre todos los terroristas que hubo en Francia, ninguno era sirio, ninguno. Uh-huh. Eran todo producto de la sociedad francesa. De la propia Francia. De la propia Francia y de Bélgica. Y Bélgica. Claro. Dante, ha sido un placer de tenerte, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Esperamos que sigas teniendo una agradable estadía aquí en Uruguay. ¿Hijos tenés? No, todavía no. Todavía no. ¿Proyecto con ojalá, la esposa uruguaya, ojalá, sí? Ojalá. ¿Y ahí cómo van a arreglar con el tema de la religión cuando vengan los niños? Y bueno, eso es el tema. Yo pienso que lo lindo de nuestra sociedad es que somos en una sociedad no como antes, que donde se puede elegir. Yo soy el producto de esta elección. Entonces no puedo imponer cuando yo tuve la suerte de poder elegir. Que elijan ellos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Así ha estado Dante con nosotros. Les dije que realmente hay, evidentemente...